Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Con Jaime Núñez. Nueve en punto, momento de escuchar los trascendidos de la prensa con Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Muy buenos días, Jaime Auditorio, ¿cómo están este domingo? Yo los saludo con muchísimo gusto y los abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanece la arena política con los trascendidos y las columnas de los principales diarios del país de este 5 de septiembre? Bajo reserva del Universal. Panistas aliados de Vox, sin castigo. Este jueves un grupo de senadores panistas, entre ellos su coordinador Julen Rementería, se reunieron con Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha Vox, y firmaron la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo en la iberoesfera, lo que les generó una avalancha de críticas dentro y fuera de su instituto político. Debido a esta ola de reacciones, no faltó quien dentro del panismo cuestionara la permanencia en el cargo de Rementería. Pero contrario a lo que pudiera pensarse, ocurrió lo opuesto, una defensa del legislador. Cercanos al veracruzano lanzaron la etiqueta en las redes sociales, Yo con Julen, para defenderlo y hablar bien de él, con el objetivo de mejorar su mala imagen. Nos recuerdan que Julen fue nombrado por Marco Cortés líder nacional con licencia, porque Cortés buscará la reelección en su cargo. Sin embargo, ahora que el secretario general Héctor Larios es quien quedó al frente del PAN, las cosas no parecen favorecer tanto al coordinador blanquiazul, pues Larios lanzó un Twitter desde el jueves por la noche donde dijo que el PAN no comparte con Vox sus propuestas que violentan derechos humanos. ¿Será que Héctor Larios mantendrá en su posición a Rementería? ¿Qué pesará más en el PAN, el malinchismo o la decencia? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Aunque tras las elecciones de junio hubo un momento en el que parecía que se iban a salir del redil de la 4T, ya quedó claro que los senadores del Partido Verde seguirán a las órdenes de Palacio Nacional para lo que se ofrezca y hasta para lo que no. Tras reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el coordinador de la bancada verde, Manuel Velasco, anunció que seguirán siendo aliados en el esfuerzo de unidad republicana impulsado por el presidente. Tal parece que el trancazo que le soltó Andrés Manuel López Obrador a Velasco al acusar lo de estar detrás de los profesores de la CENTE que le impidieron el paso a un cuartel en Tuxtla Gutiérrez, sirvió para ablandar al exgobernador de Chiapas, quien ya dobló las manos a pesar de que en junio hablaba de la necesidad de valorar su alianza con Morena. Trascendió de Milenio. Trascendió que tanto el gobierno de Chihuahua, aún encabezado por Javier Corral hasta el miércoles, y la propia Fiscalía Estatal fueron sorprendidos por la Fiscalía Anticorrupción, que en los hechos exonera a la gobernadora electa Maru Campos, unos días antes de asumir su cargo, al retirar la solicitud de formulación de imputación que se había presentado en diversas ocasiones y que la defensa de Maru Campos fue dilatando como estrategia. Ahora el asunto no tiene futuro y la próxima gobernadora ya no es acusada. Cuando incluso en plena campaña acudió a audiencias ante un juez. Rayuela de la jornada. La libertad es nuestro lema, nos hace orgullosas. Proclaman dignamente las mujeres afganas. Se resisten a que los talibanes decidan sobre sus vidas y sus cuerpos. ¡Bravo!